¿Por qué no regalaban cómic en Navidad? Hay iglesias en donde sí, pero en San Pablo creo que no. Y para entonces ya se había muerto tu abuela, entonces no tenía ni dónde cenar. Entonces que tu mamá agarre y que se va a la brega. Y ya estaba así. ¿Cuándo cumple José? En enero. ¡Ah! Fíjate, no, pues entonces ya estaba así, con tu chamarrota esa. ¿Te acuerdas de su chamarra, esa negra que siempre usaba? Mira, estaba Margarita. Estaba de un pasillo para el otro, echándose cosas en las bolsas. Papas, latas de chiquiles, galletas, marillas, porque ustedes tenían que cenar, ¿no? Entonces, que se mete hasta lo que no era chamarra, y que llega a mi caja, tambaleándose. Bueno, yo la sentí rara, pero pues no sabía muy bien por qué, y que le digo, Susi, ¿cómo están los niños? Pues claro que no quería ni hablar, lo que quería era largarse. Y me dice, bien, bien, vine a buscar unas cosas, pero pues no hay, y me voy a otro súper. Que se le cae el jamón de la chamarra. Pegó contra el piso entre sus piernas un jamón entero. Y que se voltea todo encabronada y dice, ¿quién me aventó este jamón? Me valió madre para morirse de la pizza. ¿Quién me aventó este jamón? Qué chistosa. Hija de puta. No, si tú estabas muy joven para cantarte. ¿De veras no te cortó lo del jabón? No. Qué chistosa era. Ay, me acuerdo mucho de él. Tu mamá era una buena persona. Se nos fue muy joven. Qué bueno que tú no fumas. Sí, oye, yo sé que no quieres hablar de por qué te llamé ayer a mi oficina. Pero no, sí, 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 yo sé. Llegué tarde, perdón. Sí. Es que el supervisor viene y revisa las hojas de entrada, entonces... Y yo sé, pero es que Angie, tú sabes que no la puedo dejar sola cuando se altera. Y le pago lo que puedo a Conchi para que le eche un ojo, pero pues Conchi no es así que digas, hijo, ya. Sí, pero a mí se me echa encima el supervisor. No, sí, yo sé que ese güey es un cabrón. Tú me vas a disputar, pero es cierto. Puede ser, pero resulta que también es mi jefe y revisa las chicas. No, sí, ya, ya entendí, está bueno. No, no está bueno, Margarita, es que ya llega tarde. 20, 30 minutos, ayer fue casi una hora. Tampoco diario. Pues casi diario. Y a mí me ladran de pego que porque no tengo control sobre mis empleados. Pues explícales lo de Angie. Yo ya sigo tratando de meterle a un programa de esos del gobierno, pero ya está grande para casi todos. Ya lo expliqué, pero ya más no puedo hacer. Bueno, pero no soy la única vez. Karen falta, que dice que porque está enferma cada 2 días. Sí, al rato voy a hablar con Karen también. Bueno. Aprovecha, ¿eh? Cuando hables con ella, pregúntale por qué le anda diciendo a todo el mundo que eres maricón. ¿No anda diciendo que eres maricón? ¿Qué eres gay? No soy. ¿Yo sí? ¿Y por qué dice eso? Pues que porque vas al casino y solo juegas cinco. Ya, por eso soy gay. Yo nada más te estoy diciendo lo que dice Karen. Vas mucho al bingo. Más que yo. Más que Karen. Que me gusta el bingo. No, se nota. Muchos hombres juegan bingo. Ay, bueno, así que digas que bruto, ¿cuántos no? No, pero juegan bingo. Y también chichotis. Son viejitos. Pero sí, lo que me estás diciendo es lo mismito que yo le digo a Karen. Bueno, da igual porque no estamos hablando de eso. Pero sí le vas a decir, ¿no? No, porque eso no tiene nada que... Mira, te voy a decir lo mismo que te estoy diciendo a ti. El supervisor vino, revisó las checas. Ella llega tarde mucho más seguido que yo. Margarita. Y además anda diciendo que eres maricón. Margarita. Yo sé que no eres maricón. Y mira que se lo he dicho. Porque estás saliendo, ¿no? Con la chica esa, ¿cómo se llama? No sé si se cree, pero todo el mundo lo sabe. Usted no lo sabe, pero todo el mundo lo sabe. A ver, ¿me puedes parar ya, por favor? Ahorita estoy hablando de ti nomás. Estoy diciendo que el supervisor vino a revisar las checadas. Sí, ya entendí. Estaba llegando tarde. No va a volver a pasar. Dile que ya estoy advertida. No, es que esto no es una advertencia. Yo ya te había advertido. Pero es que tú sabes que yo no puedo dejar sola a Angie. Y tú lo sabes, es como un bebé. La concha llega hasta donde se le pega la gana. ¿Yo qué hago? Ya no tengo opción, Margarita. Si no te corro, me van a correr a mí. ¿Cómo que si no te corro? Yo te advertí que esto iba a pasar. No. Me dije que el supervisor viene todas las semanas y revisa las checadas. No vuelvo a llegar tarde, te lo prometo. Siempre te echo la mano, tú lo sabes, pero ya no puedo. Y hay que te corre.
Voy a buscar a alguien más para que cuide a Angie. Eso me lo has dicho muchas veces. Es por la china, ¿verdad? No, y no es china. A lo mejor cobra más rápido. Te equivoca mucho con el dinero. A ver, primero vas a usar el dinero con el dedo. Y aparte, ¿qué? Aparte, vive a dos cuadras, así que vas a ser puntual. ¿Puedes escuchar? ¡No, no! Este güey llega, ve la nómina y ve cuánto cobra cada quien. No es por eso. Como yo llevo 3 años aquí, cobro un poquito más que las otras. Y eso les cuesta un poquito más de lana. No se puede contar contigo. No me chingues. A lo mejor llego tarde de vez en cuando. No quieren gente con la que no se pueda contar. ¿Es cuántos? ¿Qué chingados creen que va a querer trabajar aquí? No, lo que no quieren es alguien que gane 100 pesos al día. Y te consta. Mira, Margarita, dame chance de darle a mi carnal. A lo mejor él te puede conseguir algo en la chileta. ¿En la chileta? Es más, buena tarde. No me va a contratar. Me mata en la chileta porque es un pinche cojero. No, no es cierto, es un buen lugar. Es una fábrica. Es trabajo en serio. Yo ya no puedo trabajar en serio, ya estoy medio vieja. No les puedo seguir el paso. Estoy tratando de ayudar. Bueno, si me quieres ayudar, déjame atender mi cama. No puedo. Bájame el sueldo, Alex. No, el sueldo. Margarita, escúchate, caray. Pues la chica gana, no. ¡Es coreana! Yo me las arreglo con eso. Está medio apretada, pero me las arreglo. Es que esto no tiene nada que ver con lo que cobras. ¡Son mamadas, Alex! No, me vas a perdonar, pero son mamadas, y lo sabes. Yo no les pedí ningún aumento. Nada más se los recibí porque cobré, me los tenía que dar. Una vez fueron como 4 pesos. Ya me las sabía yo. Ya sabía que en cuanto me pasara de los 100, se iban a buscar cualquier pretexto para correrme. Sabes que eso no es cierto. Bueno, no tú, no, el supervisor, o quien sea, que haga los pagos. ¿Qué me van a pagar a mí cuando le pueden pagar el salario mínimo a la sushi? Estás ayudando, Margarita. Eso se llama racismo. Ah, ¿cuál racismo? Así se llama. Sabes perfectamente que así no se llama. ¿Qué? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué? ¿Qué vas a poner en mis papeles? ¿Que soy racista? En primer lugar, no estaríamos aquí si no hubieras llegado tarde. Y yo hubiera llegado tarde si no tuviera que rogarle a alguien que cuidara a mi hija. Y no tendría que rogarle a nadie si pudiera pagarle bien a alguien para que me la cuidara. Y podría pagarle bien a alguien si ustedes no me pagaran una mierda. Por favor, Alex. La última vez que me corrieron, me tardé 7 meses en encontrar este trabajo. Y es una cuando las cosas no estaban tan mal. Pero pues ahorita no voy a encontrar ni madres. Claro que vas a encontrar. Te vas a poner a buscar y algo vas a... 88. Bájame 88. Así empecé. Si solo se le paga hasta la nueva, pues hazte cuenta que soy nueva. Yo me las arreglo con 88 pesos. No. No puedo, perdón, ya no se puede. Qué suerte que tu mamá está muerta. Crecimos juntas, tu mamá y yo. Si mira lo que estás haciendo. ¿Sabes qué? Que sí me acuerdo de la historia del jamón. Pero ¿sabes qué parte se te olvidó contar? La parte en la que le llamaste a la policía. Se te olvidó decir que mi mamá pasó Navidad detenida. Así es como yo me sé la historia. Pregúntales a mis hermanas lo chido que estuvo. Yo no le llamé a la policía, ¿eh? Esta fue Patty. Yo no le hubiera hecho nunca eso a tu mamá. Patty fue la que les llamó. Y por eso le hicieron querer. Que era cabrón, por la tele. Bueno, da igual. No me corras, Alex. Es mi trabajo. ¿Qué chingados es? Tengo que hacer mi trabajo. Sí, yo sé. Bueno. Y ya, por favor, párale con eso de decir. No había lo que estás haciendo. Ah, no. Me refería a que estás saliendo con la china. A tu mamá no le hubiera gustado. Que no es china.